En esta exposició, Paco Roca vol donar a conèixer el treball que hi ha darrere dels seus dibuixos. Així arribem i rep un altre Paco, una rèplica teua, vestits els dos de pijama. Això és perquè és la teua prenda favorita. Bueno, es mi prenda de trabajo. Hay otros que tienen el traje, su chaqueta, su corbata. Para mí, mi traje de faena es este, el pijama. Si hay un nexo de unión en toda esta exposición, sería que está hecho en pijama. Molt bé, pues anem a recorrer. Claro que sí. Vinga, anem. Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. La pel·lícula Arrugas, creada a partir dels seus dibuixos, li va valdre un Goya, que també està exposat. Arrugas és l'eix central de l'exposició. Aquí lo que vemos es el, en el caso de Arrugas, es el por qué hice esta obra, ¿no? Porque hace una historia que trata sobre la vejez, sobre el Alzheimer, y en realidad lo que cuenta es, bueno, que quería hablar sobre mis padres, ¿no? Sobre la vejez de mis padres y, bueno, y sobre la soledad, creo yo que es el tema del que trata Arrugas, ¿no? La soledad de las personas mayores. Hacer un cómic es un trabajo largo que lleva pues alrededor de un año y medio, dos años, hacer los bocetos, planificar toda la historia, qué planos tienes que usar, cómo tienen que interpretar esos dibujos la escena. Una vez terminas toda esta parte de bocetos, haces un dibujo a lápiz más detallado, después, bueno, lo limpias entintándolo y después ya viene el proceso de color. I abans de començar, tens que estudiar molt bé cada personatge com té que ser. Això també porta un treball. Sí, seria com el, bueno, com el càsting en el cine, ¿no? Buscar a los mejores actores que vayan a interpretar esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que pensar cómo tiene que ser, en el caso de Arrugas, cómo van a ser esos ancianos, ¿no? Ese protagonista, qué aspecto va a tener para que tenga como una dignidad y para que pese más en la historia el que, bueno, el que vayamos viendo cómo le va afectando el Alzheimer. A més, també podem veure el procés d'altres treballs, com este, Memòries d'un hombre en pijama o El faro. El hacer un cómic es la excusa, ¿no?, para poder contar alguna historia. Y esta que vemos aquí, la del faro, pues bueno, es la historia de una persona que conocí, que ya era bastante mayor, que había luchado en la guerra, que había perdido y que había tenido que huir, ¿no? Y como había perdido todos los sueños por el camino, ¿no? Entonces me pareció que ese podía ser un buen comienzo para una historia, ¿no? Y pensaba, pues, ¿cómo una persona puede recuperar otra vez la ilusión por vivir? Y así tendríem el que tú dices que es el més personal, que ya esta exposición, porque son les llibretes, papers, todo lo que portes cuando vas de viaje y en qualsevol lloc tú dibuixes. Sí, digamos que esto es, bueno, la parte inédita, ¿no?, que hay en la exposición. Y estos dibujos, bueno, sois los primeros casi que en verlos, porque es, yo creo que es lo único que hay aquí que no está hecho para mostrar, ¿no? Es como parte de mi intimidad. Tú no pares de dibuixar, de hecho. No, la verdad es que no, es como, bueno, como una obsesión, ¿no? Yo creo que ya no es... No es solamente el trabajo, ¿no? Imagino que es todo, al final es la forma de vida, ¿no? Y para mí, bueno, necesito estar continuamente haciendo algo. Fins el 12 d'octubre poden conèixer més sobre el treball de Paco Roca al Múvim de València.